Buenas tardes. Venimos a mostrar y a capacitar la impresora Argox CP2140. Y voy a explicar todo cómo monta la máquina y cómo deja listo para el uso. Esta sería la parte del sujetador de la etiqueta. Primero vamos a empezar montando este. Muy simples, tiene el encaje acá, poner y hacer un poquito de fuerza para que quede así. El otro lado la misma cosa. Así. Ahí puede pegar la etiqueta siempre. Bueno, una vez que está así, siempre de este lado, ¿verdad? Va a poner acá y luego tapar con este. Hay que procurar dejar más en medio posible. Y no puede lanzar acá, tiene que dejar libre. Ahí hay que abrir un poquito para que ese salga libre. Ahí está esta parte. Vamos a sacar la máquina. Con un poco de cuidado para sacar el pulley. Viene con un cable de conexión, que sería un cargador. Otro cable de conexión con la toma y el cable USB. Este cable de conexión tiene que conectarse directo acá. Y sería un lado la toma y el otro lado por la máquina. Sería las conexiones del cable de toma eléctrica y el cable de USB. Tiene su forma acá. Ay, perfecto. La máquina siempre se va en esta dirección de acuerdo con el rollo. Hay que poder abrir y cerrar así. Ahora vamos a hacer la instalación de la etiqueta y del ribbon y todo cómo funciona. La etiqueta va a estirar acá, va a pasar por adentro así. Ahí. Este lo puedo sacar mientras, porque acá sería si fuera para un rollo chico de etiqueta, pero como el rollo es más grande, tiene otro soporte más grande. Então, esse eu posso deixar ao lado e depois não vou pôr acá. Acá há um botão onde está escrito push. Vou apertar. Aí. E alça o cabeçal da máquina. Onde vou poder sacar este um que vem com a máquina para meter sua etiqueta. Bueno, acá adentro há um botãozinho negro onde vou poder apertar ele e cerrar de acordo com tua etiqueta. Los dos ya se arman automáticamente, con que la etiqueta no quede haciendo, digamos, así no se puede, porque va a salir tu etiqueta. Tiene que ser siempre así,
No puede ni apretar y ni dejar muy, muy. Tiene que graduarte para que quede así. Otra observación es que acá hay un sensor. Ese sensor sería, si caso termina tu etiqueta o termina tu ribbon, la máquina sale mejor. Después te voy a mostrar cuál sería el error. Pero este sí o sí, voy a tener que poner acá para que tu etiqueta tape este. A ver si vos puedes regular. Hasta acá o hasta acá. Bueno, acá estaría perfecto para que tape el vidrio. Ahí. Este sería el ribbon. El ribbon hay que prestar mucha atención cuando va a poner el ribbon porque tiene un lado. Si vos equivocar de lado, puede dañar el cabezal de tu máquina porque esto es un cabezal caliente y te puede agarrar con la temperatura, va a agarrar la tinta y puede dañar con el tiempo de uso. Entonces siempre es bueno certificar bien que está al lado correcto el ribbon. ¿Cómo yo hago eso? Voy a pegar acá, ¿verdad? Se ve luego que un lado es más brilloso y un lado es un poco más opaco. El lado más opaco siempre se va a quedar hacia tu etiqueta. Bueno, pero para que no tenga ninguna duda que está el lado correcto, pega una cinta cualquiera, una cinta que tenga pegamento, ¿verdad? Y va a hacer así. Va a pegar la cinta y va a sacar. Tiene que salir así. La tinta, independiente de cuál color de ribbon, tiene que salir en tu cinta. Ahí vos sabes que esta es la parte que va a pegar por la etiqueta. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la parte que va por la etiqueta. Vamos a hacer así. Acá abajo hay un que voy a sacar, ¿verdad? Acá agarra y lleva un poquito, mirando de frente con la máquina, un poquito hacia la izquierda y luego libera esta parte. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a meter así, siempre certificando el lado que está el ribbon. Bueno, vos sabes que el lado de arriba es este y este es el lado que pega. Si tiene duda, hacer el test otra vez con la cinta. Así ya está. Voy a meter otra vez acá. De este lado, hasta que quede bien. Voy a estirar por acá. Ahí, puede pegar un pedacito de cinta otra vez. Y pegar ahí. O puede enrollar también varias vueltas para que se quede, pero va a gastar tu ribbon y no va a tener un mejor hacer así, ¿no? Y ahí da una pequeña vuelta. Bueno. Y agarrar con las dos manos y bajar hasta que haga este sonido que se encastró bien. No puede encastrar un lado y dejar el otro lado abierto. Entonces, siempre con las dos manos de forma igual bajo. Bueno, para asegurar otra vez que yo no me equivoqué el lado, voy a hacer un test más. Voy a agarrar acá y bueno, está bien, está perfecto el lado. La tinta tiene que salir. Si yo pongo acá y la tinta no sale, es porque está al revés. Tengo que sacar y dar la vuelta. Después que está todo acá cerrado, ¿verdad? Vos puedes pegar ese otra vez y poner acá para que quede acá nomás. Ese no se va a usar, pero igual es bueno poner para que no. Ahí puede cerrar ese normal. Ahí ya está listo para el uso de tu máquina. Enchufar la máquina siempre com um enchufe que seja adequado, nunca com um enchufe que não seja com sapatilha, isso pode danar a máquina. Então vocês têm que ver um enchufe que seja adequado para a máquina, né? Continua agora. Depois da máquina enchufada, já vai vir acá atrás, aí um botão de encendido, tá apagado, pode encender. Luego ya va a prender la luz. Voy a apretar ese para ver que está funcionando todo bien. Una vez, ahí ya está. Y ahora vamos a seguir con la instalación del driver y del programa de diseño que tiene la máquina. Bueno, acá vamos a empezar ahora instalando el software del diseño, que sería el bartender, y luego después el driver de la máquina. Bueno, para empezar, va a clicar acá, doble clic para
para que abra el archivo. Bueno, después que vos das dos clics acá, luego te va a aparecer este mensaje para vos elegir el idioma. Luego siempre tiene que ser español, ¿verdad? Aceptar. Va a demorar un tiempo de 5 a 10 minutos para instalar. Luego después te va a aparecer que cargó todo, te va a aparecer acá, voy a siempre dar siguiente, siguiente, y luego te va a aparecer un mensaje acá y acá, acepto los términos de acuerdo de licencia. Bueno, voy a atender acá y luego apretar siguiente otra vez, y acá ya viene todo bien, va a venir siguiente otra vez, está todo bien, instalar. Ahora sí le va a llevar un tiempo otra vez, de 5 a 10 minutos, para hacer toda la instalación y ya va a estar listo el programa de diseño, que sería el Bartender. Ahí. Luego te va a da tres opciones acá, puede dejar todo tindado como está, sin tocar en nada, va a venir en terminar, clico acá, y este es el programa de post que está todo instalado, ahí, para dar nuevo acá, archivo, nuevo, ahora te va a aparecer acá, panel en blanco, sí, siguiente o terminar, o cancelar, terminar. Sí, y acá está el tamaño de la hoja, que ese también te voy a mostrar en el próximo video cómo se gradúa el tamaño, tanto acá como de largo. Bueno, ahora vamos a instalar el driver, que sería para que reconozca a impresora. Acá, para dos clics, te va a aparecer esto acá, 2019.2M. Va abrir y luego va a venir acá en aplicación, que sería Driver Wizard. Bueno, así que vos diste doble clic acá, te va a aparecer este mensaje, ¿verdad? Que sería instalar controladores de impresoras, y luego va a seguir siguiente. Bueno, acá vos vas a tener que pegar y conectar el USB de tu impresora en tu computadora, ¿verdad? Bueno, esto son cosas que pueden pasar en mi computadora o en tu computadora cuando vos vas a instalar. Entonces, ¿cómo salir de este problema? Vos clicaste en USB y está buscando y no encuentra tu impresora acá, y no te da, no te permite seguir y no te permite nada. Bueno, ¿qué vos puedes hacer? Cancelar esto y vine luego acá en tu panel de control. Bueno, acá ya tiene el driver, ya reconoció porque tu máquina ya está conectada. Bueno, voy a desconectar y voy a conectar otra vez. Ahí me sale ya como reconocida ya. Si tuviera algo acá abajo, un cuadradito, es que no reconoció el driver, no está bien la instalación, pero como está acá, es que ya está perfecto, ya está listo para usar tu máquina. A dar clic derecho, preferencia de impresión, y acá te voy a mostrar en el próximo video cómo se edita la máquina, hay como editar la medida y unas cuantas cosas, que eso voy a hacer en el próximo video. Este sería solo de la instalación. Bueno, ahí ya está todo instalado, el software de diseño y el driver de la máquina. Entonces, ¿qué voy a venir? Voy a venir acá en Bartender, le da dos clics, que ya sería el programa de diseño. Bueno, esta sería la pantalla principal. Acá te aparece una cuanta cosa si vos quieres editar, pero puede salir directo en terminar.
Luego vos podés editar el tamaño de la hoja acá. ¿Qué? Sería archivo, configurar página. Bueno, acá sería el tamaño de tu página, 40 por 60. Y generalmente la etiqueta tiene 30, pero ahí va a depender mucho de tu tamaño de tu diseño, ¿verdad? Então, acá vamos a poner manualmente. Voy a poner 30 acá. Y acá también puedo dejar 60, ahí depende mucho del tamaño de tu diseño. Como dije, acá ya te aparece una vista previa de cómo sería. Bueno, y acá tiene todas las herramientas donde vos puedes escribir, ¿verdad? Puedes elegir una letra. Que sería la calidad de la letra acá, el modelo. El tamaño todo acá sería, voy a poner una sola línea, ¿sí? Textos de muestra, voy a checar un poco para que entre el tamaño de mi etiqueta. Bueno, acá así, después vos podés hacer editar de forma siempre cada dibujo que vos vas poniendo. Esa sería una letra, después voy a poner un código de baja. Acá tienen muchas opciones de código de baja que vos podés elegir cuál vos quieres. Bueno, voy a elegir este, seleccionar, voy a venir y voy a clicar acá. Voy a poner acá. Después puede crear un dibujo en color, puede traer cualquier dibujo también. Va a imprimir siempre en negro o da color que está tu ribbon, pero puede poner cualquier clase de diseño. Un ejemplo, yo voy a pegar un diseño de acá para mostrar nomás qué tanto puede ser hecho. Por ejemplo, voy a pegar este, que sería un Mickey. Y voy a poner acá. Un poco más, alinear como quiera y ya está. Digamos, esta sería nuestra etiqueta, ya está lista. Y luego después vamos a ir para imprimir, que sería archivo, imprimir acá. Tiene una cuenta que vos sí o sí tiene que poner acá. Viste que no está seleccionado. Tengo que seleccionar mi impresora, que sería 2140. Propiedades del documento. Esto tiene que llevar mucho en cuenta. Este sería una configuración de todo. Donde te voy a mostrar. Acá configuración de página. Aquí. Puedo editar acá. Bueno, sería más o menos el mismo que yo hice en la vez pasada. 30 y 60. Aceptar. Ese sería gráficos. Geralmente usamos en ninguna. Es más aconsejable, pero ahí depende de vos, de tu uso. Esta sería resolución, solo tenía una. Material, siempre en térmica directa, tiene que estar. Tipo de medio, ese sería el material. Bueno, acá nosotros vendemos varias clases de etiqueta, donde vos podés editar etiqueta con varias columnas, etiqueta con marcas o continuo. En mi caso ahora va a ser una etiqueta continua,
donde también tiene etiquetas troqueladas. Eso te voy explicando en el decorrer del video. Bueno, lo que tiene que llevar mucho en cuenta sería esto, opciones. Este sería oscuridad, sería tipo temperatura, digamos. Acá está en 15. Depende del material, puede ser que empiece a pegar. Bueno, lo que voy a hacer, si empieza a pegar es porque ya está muy caliente. O va a poner acá en 10, en 12, ahí depende de tu calidad y de tu producción. Voy a tener que ir mirando hasta que encuentre, porque de cada material voy a tener que graduar esto. Un ejemplo, una vez que voy a graduar, ya puede hacer cuánta etiqueta quiera y no hay ningún problema. Pero a un principio hay que editar esto, que serían opciones, oscuridad. Bueno, acá voy a dejar con 11. Este sería la velocidad de impresión, que se puede cambiar también de 50 a 127. No cambia mucho en la resolución, no cambia nada. En la calidad del producto no se cambia, pero sí puede ser que empiece a pegar porque está muy lento o muy rápido. Eso hay que ir graduando de acuerdo con tu trabajo. Generalmente dejamos acá en 76.20. Luego aceptar porque ya está todo editado. Y luego va a salir e imprimir. Bueno, acá es lo que yo recién expliqué. Mi primera impresión salió perfecta y la segunda no pegó todo. ¿Por qué? Porque me faltó un poco de temperatura. Y eso yo voy a editar acá. Bueno, es ahora siguiendo, porque me salió un poco borroso la imagen, ¿verdad? Voy a venir acá, voy a clicar en la impresorita acá, como para imprimir. Y luego voy a dar propiedad de documentos, acá en opciones, y voy a aumentar un poco este en 14. Ahí depende mucho del material, como ya dije. Hay material que tiene que ser con 8, con 10, con 14, depende mucho. Y luego aceptar. Bueno, una otra cosa también acá de configuraciones, que ya voy a hacer un comentario acá, es que a veces vos tiene etiquetas troqueladas, donde vos tiene que poner acá en esta parte etiquetas con marcas. Cuando es, si vos ven en el salón y compra una etiqueta troquelada, en vez de poner continuo, vos tiene que poner etiqueta con marcas. Así sería etiqueta troquelada. Bueno, entonces yo voy a poner en continuo, que es mi material, mi caso. Pero si tu caso es una etiqueta troquelada, tiene que cambiar acá. Y también tiene la opción acá, acción de postimpresión, que acá está ninguna, porque mi máquina está sin el cortador. Y nosotros también fornecemos un cortador, si es más producción, para más, sale más rápido. Y ya todo cortado a la etiqueta de acuerdo con el tamaño que voy a graduar acá. Voy a poner acá en cortar. Ahí, tras cada página, siempre es esta configuración. Ahí tiene tras cada trabajo, pero nosotros siempre usamos tras cada página. Y luego aceptar. Porque si vos instala el cortador y no pone corte, va a salir un error en tu máquina. La misma cosa, si yo ahora pongo a imprimir y está seleccionado corte acá, me va a salir un error. Entonces yo voy a poner ninguna porque mi máquina no está con el cortador. Y luego voy a dar aceptar. Este también se puede, es una alimentación extra, donde cuando vos pone acá en cortar, vos podés graduar el tamaño de la margen acá. Digamos una margen de 5, de 10, de cuánto vos vas a querer. Ahí va a depender del gusto y del tamaño de tu cliente que vos va a fornecer la etiqueta. Bueno, acá voy a dejar ninguna, ¿verdad? Y luego aceptar.
Y acá vos podés también elegir el número de impresiones. Bueno, voy a poner 3 acá, pero puedo poner 100. Cuánto yo pienso en que quiero poner, cuánto yo necesito. Y también puedo hacer una configuración como poner el código de barra y va graduando los números de forma automática. No es que yo tenga que hacer varios diseños, eso tengo toda una configuración acá donde yo puedo hacer eso también. Bueno, ahora vamos a imprimir para que vea la calidad de la impresión. Imprimir. Ahí sale perfecto. Porque yo aumenté un poco la temperatura acá y acá estaba más bajo. Ahora le voy a explicar cuál sería el material que tenemos para usar en tu impresora, que sería etiqueta de tafeta, que sería un tipo un papel, ¿verdad? Que sería de un costo más bajo, y eso para toda clase de ramera, de cualquier producto. Y después tenemos la etiqueta satinado, que ya es una etiqueta de una calidad mejor, que es tipo una tela. Y es un poquito más costosa, pero es mucho mejor la calidad. Aquí tenemos en color blanco y color negro, as satinado. Y después tenemos la etiqueta transparente, que sería para ropa deportiva, ropa de natación y ese tipo de vestimenta, ¿verdad? Si, en la parte que es más deportiva, que es una etiqueta mucho más liviana, mucho así, más linda la calidad. Después, etiquetas fusionables, que serían las dos, que es, vos vas a imprimir y luego ese vos puedes pegar por tu prenda, ¿verdad? Que sería, no caso, esta, la continua, y esta, as troquelada, como te comenté en el, na hora de editar editar el software para imprimir, vos tenés que editar troquelada, sería esta, vos podés poner el nombre de tu empresa o o que quiera acá. Y este es despegable, vos vas a despegar acá y luego va a pegar por tu ramera y poner una plancha encima que va a pegar. Bueno, entonces sería esto que tenemos disponible. Ahora voy a mostrar el ribbon que vos podés usar con estas siguientes etiquetas. Bueno, ese sería el ribbon para tafeta, que sería para la etiqueta de papel que te comenté primero, que sería el KB302, ¿verdad? Este ya sería el ribbon para satinado, que como el satinado tenemos en negro y en blanco, viene el ribbon blanco que va a pintar el satinado negro, que sería así el resultado. Y luego el satinado negro que va a pintar en negro el satinado blanco, y el ribbon para satinado de esta color, que sería un plateado, que va a quedar con esta terminación, una terminación muy linda también, queda con el ese plateado. Vamos a comentar de los siguientes problemas que puede tener la máquina. Este sería un botón donde, si la máquina está con algún problema, es tipo, va a salir un error acá. Un ejemplo, ese sería una tapa nomás, pero si mi cabezal está alto, mira, este queda parpadeando. Bueno, es por algo está haciendo así, porque el cabezal está alto. Bueno, si yo estoy imprimiendo, parpadea este, es por algo, o por el cabezal, o porque terminó mi cinta y acá va a quedar sin cinta en el sensor, también va a salir error. Si termina el ribbon, también va a salir siempre este error. ¿Cómo solucionar el error? Si yo abajo acá tengo, voy a revisar, tengo media, tengo material, tengo ribbon, el cabezal está abajo y siguió parpadeando, voy a apretar este por 3 o 4 segundos. 2, 3, 4. Ahí apagó las dos, prendió el de arriba, enseguida va a prender, ahí, reseteé mi máquina. Voy a eliminar cualquier tipo, cualquier clase de error que tiene. Bueno, si pide para hacer una calibración, una vez que vos instala
tu máquina puede ser que pida en la computadora, hay que hacer una calibración. ¿Cómo voy a hacer esta calibración en mi máquina? Puedo cerrar acá, voy a apagar la máquina acá atrás, en el botón, apagarlo, totalmente apagado mi máquina, voy a presionar este, y voy a prender ya atrás con este botón presionado. ¿Vale? Prendí, mantengo presionado este, como 5 segundos, suelto así que empieza a trabajar la máquina. Ela vai fazer uma alineação, tipo um balanceio de cabeçada. Bueno, já está balanceado, pero acá não vai sair nenhuma impressão, isso é normal. Agora já posso conectar com a computadora e seguir trabalhando normal. E com isso, cerramos a capacitação da máquina Argox CP2140.